que es amigo personal de Leonel. Como usted bien dijo, Punta Catalina se ha vinculado, lamentablemente, al tema corrupción. El drama Leonel Danilo, que se vivió desde el 2008 hasta la fecha. Viene el debate presidencial. Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández, pero ahora hay un debate previo al debate. Una conversación de poder con Celso Marrancini acá en Impolíticamente Correcto. Y hay varios temas que pocas personas en República Dominicana para arrojar una luz más clara que él. Don Celso, imagino que usted está al tanto del debate que se ha dado en torno al tema de los paneles solares y la postura de las EDES. ¿Quién se puede decir? Porque las EDES están diciendo que están perdiendo 90 millones, pero quienes están del lado de los paneles hablan de que de igual forma las EDES pierden cientos de millones que no procuran cobrar y las exenciones también. O sea, que hay un asunto ahí como que impide que se. Yo le he dicho la guerra de los paneles. Realmente, yo creo que lo primero es que uno siempre tiene que decir que está a favor del desarrollo de la energía renovable. Aquí hay una ley de energía renovable que viene básicamente del año 2006, donde se dan exenciones. El argumento de que las EDES pierden y por eso tienen que perder más, no. Yo es un argumento que yo no compro. Indudablemente, el asunto de la guerra viene con la facturación neta. Para los televidentes, ¿qué quiere decir eso? Que usted compra y le vende a la EDE al mismo precio. O sea, si la EDE le factura a 17 centavos, 20 centavos, cuando usted vende lo que le sobra del panel, de su techo solar, la EDE le paga igual. Entonces, eso no toma en consideración las instalaciones que tienen las sedes. Las sedes tienen postes, tienen transformadores. Y hay que recordar, además de eso, que la luz o la generación solar es en un tiempo específico del día. Si viene una nube o si ese día no hay sol, no hay generación. Entonces, tiene que haber una generación que la EDE tiene disponible y está pagando. Yo no he querido entrar en esa discusión. Yo creo que esa es una discusión que yo se la dejo a la Superintendencia de Electricidad. Yo pienso que la clase media le ha sacado buen provecho a esa ley. Yo conozco una persona muy cercana que trabaja conmigo, que tiene un penthouse y paga 49 pesos de luz, o sea, Mensual. mensual. 49 pesos es menos de $1. Y definitivamente me dice, tengo un préstamo que pago 10 mil pesos por X número de años, pero si usted calcula realmente, está pagando por un penthouse de dos pisos 7.500 pesos, si calculamos el financiamiento, porque a final de año la distribuidora le deben 28 mil pesos. Le devuelve a él. Sí, le devuelve ahí. Entonces, eso es lo que básicamente las distribuidoras vienen reclamando, porque a diferencia de otros sistemas aislados, hay sistemas aislados que cobran mejor, tienen también la misma reclamación de que tienen toda una instalación por la cual están pagando. Pero definitivamente, eso es una regulación de la Superintendencia de Electricidad, donde nosotros en las EDES, aunque sabemos que eso nos causa una pérdida, y nosotros tenemos la obligación de reducir las pérdidas, porque realmente si este esfuerzo que se está haciendo ahora no fecunda en bajar lo que es el enorme déficit que consumen las distribuidoras, realmente pues, no tiene sentido. Ahora, siempre hay que aclarar que el déficit de la distribuidora, también parte de eso, es lo que el gobierno subsidia a los consumidores y por supuesto una parte también de aquellos clientes que nosotros ni facturamos ni cobramos. Sea, que usted estaría a favor de que se mantenga el actual marco regulatorio hasta cierto punto flexible, bueno, bastante flexible de cara a los beneficios de instalar un panel solar.
Yo estoy de acuerdo que se respete todo lo que tiene el que hasta ahora ha instalado. De ahí en adelante, yo creo que ya es una resolución de la superintendencia de electricidad. Usted acaba de colocar en la paleta una caja de Pandora. Usted dice, todo el que instaló en ese marco hay que mantenerle esa regulación. Pero tiene que darse otro marco para que se opere diferente con el que venga en lo adelante. Yo no he dicho que tiene que darse. Hay una discusión en este momento en la superintendencia con los actores involucrados. Entonces, lo que yo digo es, si hay algún cambio, no estoy diciendo que haya un cambio. Si lo hay, hay que respetar al que lo ha hecho. Pero es interesante porque hasta ahora yo no he escuchado una postura así. Porque esa es la continuidad jurídica. Si usted invirtió en ese momento y usted tiene ese beneficio hay que respetárselo. Ahora, de ahí, de esas reuniones que tiene la superintendencia, saldrá si se mantiene igual o si se cambia. Pero yo definitivamente no opino sobre ese cambio. Vamos a hablar ahora de un actor en el cual usted ha estado, su nombre vinculado, uh-huh. Y es el tema Punta Catalina. Uh-huh. Pero Punta Catalina desde el punto de vista histórico. ¿Qué representa Punta Catalina para República Dominicana? Mire, vamos a hablar de historia. Cuando yo tuve la primera vez o la segunda vez, porque yo presidí el consejo de la CDE en el año 96, cuando la CDE era CDE, manejaba el sector completo, yo tuve 2 años. ¿Eso fue en el primer gobierno de Leonel? En el primer gobierno del presidente Fernández, sí. De ahí es que se me pega a mí el sector eléctrico, porque yo tengo un profesor muy querido que se llama Ramón Flores, que cuando iban a formar el consejo, yo no tenía ninguna relación política con el PLD, pero Ramón Flores fue mi profesor y un gran amigo de Temístocles Montás, y así me engancharon a mí, a de lo que yo no he podido salirme. Entonces, definitivamente, Punta Catalina, nosotros llevábamos una licitación que fue suspendida en el año 2012. Yo siempre consideré que fue un error de parte del gobierno del 2012, que debió de haberse continuado esa licitación. Pero nada, vino la licitación de Punta Catalina. Usted recuerda que hubo una comisión en el 2017 que nombró el presidente Medina, una comisión que, si mal no recuerdo, éramos 9 en la comisión. Éramos 3 empresarios. O sea, que a pesar de él él parar la licitación, aún así le incluyó más adelante en la comisión. No, él no la paró. Esa comisión tenía 2 mandatos. Un mandato era definir si la licitación había sido correcta. Y el segundo mandato, determinar el valor de la planta. Muchas personas esperaban que nosotros de esa comisión dijéramos si había habido corrupción o no. Esa no era nuestra función. Y nosotros dijimos que el comité de licitación fue extremadamente débil porque fueron empleados de la CDE, que los únicos independientes habían sido Isidoro Santana y Ramón Flores, coincidencialmente, y ambos renunciaron. Y que el valor que determinó una empresa norteamericana que nosotros contratamos fue de 1.945 millones de dólares. Después, Punta Catalina, vino una auditoría que hizo el Ministerio de Energía, y esa la hizo la compañía Esteban y Moore, que determinó que la planta costó 2.700 millones. Entonces, ahora, ¿qué yo he dicho siempre de Punta Catalina? Y lo mantengo. Punta Catalina es un activo de la República Dominicana. Costó más, costó menos, ya está ahí, está sembrado. Y Punta Catalina, lo que hay que sacarle, los beneficios que le hemos venido sacando en los últimos años. O sea, el año pasado nosotros devolvimos al Ministerio de Hacienda 180 millones. De dólares. Y ese es nuestro compromiso de este año. Nosotros tuvimos beneficios en el año 2022 de 250 millones de dólares. Y nosotros tuvimos beneficio en el año 2023 de 230 millones de dólares. Usted me preguntará por qué bajaron los beneficios en el 2023, porque hay que recordar que Punta Catalina se convirtió en una empresa comercial, dueño del Estado 100%.
y nosotros tenemos ya que pagar impuestos. Que antes, cuando estábamos en la sombrilla del CDE, no pagábamos impuestos. Bueno, y además, como es un negocio, se entiende que en un año esté arriba, uno abajo, uno arriba, bueno, y así pero, sucesivamente. Pero el caso es así. Pero el caso del año pasado fue que se pagó impuestos, que antes no se pagaba impuestos. Pero vamos a ver, porque hay un tema. Como usted bien dijo, Punta Catalina se ha vinculado, lamentablemente, al tema corrupción. Pero precisamente por vincularse al tema corrupción, se pierde de vista el otro punto, que es básicamente un activo que le garantiza a República Dominicana independencia energética. Y lamentablemente el dominicano común no sabe lo que significa para un país como República Dominicana tener ahora mismo autonomía alimentaria y también autonomía energética. Vamos a ese punto. Definitivamente, si no existiera Punta Catalina hoy, nosotros tendríamos grandes apagones. Y hoy los apagones no existen. O sea, puede haber una reparación de una línea, puede haber defectos de línea. Definitivamente las empresas de distribución tenemos que invertir mucho dinero. Hay que hacer una inversión en cambio de redes, en cambio de contadores, en cambio de transformadores. Pero sin duda Punta Catalina ha venido a ser una adición a la energía importante. No como se quería vender, porque se vendió que Punta Catalina era la solución del problema eléctrico. No. Punta Catalina es una adición importantísima. Es la planta más grande de la República Dominicana y muchos critican que haya sido a carbón. En ese momento no había gas. La única posibilidad era carbón. Si el gobierno no toma la decisión de construir una planta de carbón, los dominicanos hoy tendríamos un 30% menos de generación. Eso quiere decir que usted tendría durante el día un 30% de apagones por falta de energía, que hoy no sucede. ¿Usted se considera una persona influyente en República Dominicana? No, yo me considero una persona exactamente igual que cualquier otro. Sin embargo, usted ha sido vinculado por, ya sea como usted dijo, Leonel, ahora el presidente Abinader, que lo convoca, a situaciones y un sector que es tan importante como es el energético, en donde su opinión cuenta. Eso lo hace ser influyente. No, yo lo que me considero es una persona que ha decidido dedicar una parte importante de su vida al país. Porque yo podría estar a esta altura sin ningún tipo de necesidad económica paseando. Sin embargo, yo estoy trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Usted, en algunas ocasiones, lo recuerdo, ha tenido, digamos, la valentía de responder a las críticas que la sociedad ha hecho, justas o no. Recuerdo, por ejemplo, creo que fue el 2010, que le hicieron como una especie de... creo que fue en Santiago, que le hicieron una protesta, que le sacaron unos contadores. ¿Lo recuerda? Sí, sí, claro. Y yo cubriendo como productor, recuerdo sus declaraciones que dije, o sea, muy polémicas porque usted... O sea, el político usualmente no suele enfrentar a la masa, pero tampoco le gusta el funcionario que la enfrenta, porque eso tiene una reacción política que no es favorable al gobierno. Mire, esos son mis amigos de Sabana Iglesia, que han protestado la vida entera. Siguen protestando. Esta semana tenían una protesta porque quieren que se le dé energía sin contadores y una tarifa fija. Y eso es imposible. Y soy definitivamente eso que usted dice. Yo, con todo el respeto a esas cosas, las he enfrentado. Yo recuerdo en una ocasión que Fidel Santana me hizo un piquete en la CDE y yo, lejos de llamar a la policía, yo bajé. Me reuní con Fidel Santana, lo invité a explicarle lo difícil que estaba el sector eléctrico y sigue el sector eléctrico. Y al final... ¿Y cómo salió el de ahí? Muy bien. No, al final él dio unas declaraciones donde decía que a partir de ese momento la historia del sector eléctrico y el sector de revolucionario se escribía diferente. Pero yo le voy a decir, cuando yo era presidente del CONEP, el local del CONEP estaba en el edificio de la Santo Domingo Motor, y mis grandes amigos Pepe Abreu y Gabriel del Río me hicieron un piquete.
Bueno, está en un piquete porque había una solicitud, una demanda de aumento salarial. A mí me llaman y me digan, no venga, que hay un piquete. Y yo les digo, déjenlos ahí, por favor, no me llamen la policía. Yo fui, me junté con ellos ahí. Yo recuerdo que mi querido amigo Pepe dijo, ¿y este loco? Y yo le dije, no, loco no. Nosotros tenemos todos los objetivos comunes y las demandas comunes. Nos separa a veces, desgraciadamente, el tema salarial. Vamos a sentarnos, yo los invito a un café y lo discutimos. Y de ahí salió la gran relación que hoy tenemos. El estado mental de una figura pública que ha estado vinculada a temas que generan reacciones. O sea, cuando usted sabe que está en Buen Dominicano en la candela, incluso recuerdo que recientemente cuando se supo sería un nombramiento suyo en Punta Catalina, del presidente. Bueno, lo que pasa es que ha habido varios en Punta Catalina. Recuérdese que primero tuvo lo del fideicomiso, que fue muy simpático, porque realmente ahí se cometió un error y fue que se mandó una ley al Senado donde se incluía la comisión con nombre. Usted no puede incluir en una ley comisión con nombre. Pero fue genial, porque decía que el fideicomiso duraba 30 años y yo lo que dije a los que nos criticaban, bueno, esa es la mejor crítica que me pueden hacer, porque si voy a durar 30 años más, voy a llegar a los 100. Eso, lo cual yo agradezco. Después la figura del fideicomiso desapareció. Yo entré a administrar la planta todavía, no como vicepresidente ejecutivo, porque no existía la compañía, y hoy pues yo dirijo Punta Catalina como vicepresidente ejecutivo. Recuerdo que cuando se supo esa nueva vinculación vía este gobierno, fue criticada por muchos sectores. ¿Cómo se siente, cómo enfrenta eso mentalmente Celso Marrancini? Depende de quién me haga la crítica. Hay personas que me critican y yo me siento muy bien. Hay otros que si me criticaran me sentiría muy mal. Porque todo depende de dónde venga. Cuando yo llegué en el 2009 a dirigir el sector eléctrico, cuando me nombró el presidente Fernández, indudablemente yo enfrenté las apetencias políticas de quien estaba en ese momento dirigiendo la CDE. Radamés Segura. Radamés Segura, que había convertido la CDE en un partido político. Amigo soy yo después. Dígame. Amigo soy yo después. Yo le voy a decir, yo no soy amigo de Radamés Segura, pero yo no soy enemigo tampoco. O sea, yo diría que neutral, porque yo enfrenté a Radamés Segura como empresario, porque definitivamente criticábamos la politización del sector eléctrico como dirigente empresarial. Porque lo que yo he sido, yo he trabajado en el gobierno, he sido funcionario, y yo he sido un dirigente empresarial también. Yo digo que yo he sido un sindicalista del sector empresarial, porque eso es lo que somos, lo que asumimos una dirección de cualquiera de las asociaciones del sector empresarial. Y yo criticaba fuertemente a Radamés Segura. Yo nunca pensé sustituir a Radamés Segura. Y yo le voy a decir, y esto lo voy a decir públicamente, yo creo que la primera o segunda vez, entrar cuando me nombraron fue extremadamente difícil. Radamés Segura tenía el edificio de la CDE lleno con más de 500 personas voceando, este se va, Radamés vuelve. Y yo pude entrar acompañado del jefe de la policía y 5 SWATs y un grupo de empresarios. Guzmán Fermín. Y un grupo de empresarios que me acompañaron. Así pude entrar. Y fueron unos meses muy difíciles porque Radamés Segura le pidió a todos los directores, a todos los consejos y a los administradores de las sedes que renunciaran, porque él quería crear un caos eléctrico, porque le habían quitado su botín. ¿Pero renunciaron? No, imposible. Algunos sí dijeron que era de los directores, no querían renunciar porque pensaban que si renunciaban no le iban a tocar sus prestaciones. Y la primera reunión que yo tuve con ellos, que fue muy simpática, porque yo entro al salón de conferencias de la antigua CDE, donde está el Ministerio de Energía y Minas, y todo el mundo se para como si yo fuera presidente o militar. Yo, no, por favor, conmigo no. Conmigo ustedes se quedan sentados, me dan los buenos días. Yo sé que ustedes se quieren ir, se pueden ir todos. Yo les voy a pagar sus prestaciones. Se queda solamente el director legal, porque yo necesito saber qué casos legales yo tengo pendientes hasta que yo contrate un director legal.
los administradores de las distribuidoras no se fueron, los consejos tampoco, y los miembros del consejo de CDE renunciaron dos. ¿Qué tanto hay? O sea, vamos a ver, usted como empresario se siente en los últimos 20 y tantos años más vinculado a la política debido a que ha tenido una presencia en el sector energético, o usted se siente al final del día más empresario, o sea, más ente dedicado al sector privado? Yo me siento un gerente dedicado al sector eléctrico y me siento igual de empresario. O sea, el empresario es un gerente, al fin y al cabo, un gerente que es dueño de la empresa. En este caso, yo estoy gerenciando lo que el país es dueño. Yo recuerdo a mi querido Monseñor Agripino Núñez, yo soy miembro del Consejo de la UCAMAIMA, de la Universidad Pontífica, y cuando me nombraron en el año 2009, yo le pregunté a Monseñor si él quería que yo renunciara del Consejo. Me dijo, no, usted es un préstamo que el país le hace al sector eléctrico. Yo me siento exactamente igual en un lado con el otro. Yo he tenido la gran dicha de contar con colaboradores tan eficientes en un lado como en el otro. El trabajo de un gerente no lo hace el gerente, lo hacen sus colaboradores. Si usted no tiene la capacidad de buscar colaboradores mejor que usted, usted fracasa. El drama Leonel Danilo, que se vivió desde el 2008 hasta la fecha, y que en su momento, quizás sorpresa ingenua, vi incluso a empresarios como Manuel Corripio admitiendo que ese tema entre ellos dos estaba afectando la economía dominicana y que era conveniente que se pusiesen de acuerdo. Pero en el caso suyo, esa variable estaba en su agenda, es decir, era el tema político sobre el cual usted tenía que sentarse a pensar hacia dónde va esto ahora en función de en qué termine este asunto que han montado Leonel y Danilo. No, en absoluto. Yo siento que dos amigos como ellos, bueno, realmente en el PLD había una trilogía que era el presidente Fernández, el presidente Medina y Teniente Clemontaz. Es una lástima, pero es un aspecto de la política en el cual yo no intervengo. Yo trabajé con el presidente Fernández dos veces. Primero, como le comenté, en la antigua CDE, después como vicepresidente ejecutivo. Trabajé con el presidente Medina en esa comisión del 2017 y ahora trabajo con el presidente Abinader. O sea, yo no me siento, yo no soy un político definitivamente, yo soy un gerente y puedo sirvo a mi país en diferentes aspectos y simplemente eso es lo que hago. Ahora, sentirme más empresario, más funcionario, no, me siento gerente. Pero hay colegas de su círculo, por ejemplo, de su clase, que se han metido directamente en la política. Bueno, tienen todo el derecho. ¿Algún consejo? No, tienen todo el derecho. Yo creo que si usted decide meterse a político, pues usted se mete a político. Yo creo que el hecho de la etiqueta de ser empresario no le evita a usted ser político. Además, hay muchísimos políticos que son empresarios. ¿Qué diferencia percibe, ya que, como bien usted dice, trabajó con Leonel, con Danilo y ahora con Abinader? O sea, ¿hay alguna diferencia entre los tres que repercuta directamente en la forma de gobernar y en el país? Yo creo que cada presidente tiene su estilo. Yo pienso que el presidente Fernández tenía el suyo, era mirando hacia el futuro. El presidente Medina era más dedicado a los detalles. Y el presidente Abinader tiene una formación diferente al presidente Medina y al presidente Fernández, es un empresario. Entonces va mucho más al detalle, va mucho más a la ejecución diaria. Pero cada cual, yo le voy a decir, pero todo el que llega presidente de la República tiene que tener mucho talento, porque muchos aspiran y pocos llegan. Bueno, pero también hay que decir que la democracia como tal también permite que el mediocre llegue a tener poder. Bueno, eso no lo digo yo, es un asunto que no, se ha manoseado. Bueno, pues el mediocre puede tener poder, pero el mediocre no llega a presidente de la República. Eso yo se lo aseguro. Mire a ver cuánto hay por ahí
que se han pasado la vida entera y no llegan. Bueno, casualmente, Leonel es amigo suyo. Yo soy amigo de los políticos. Porque, por supuesto que pues, sí. La manera en que Leonel trató la figura de Hipólito en su momento fue que, o al menos la gente en el entorno de él, fue queriendo venderle como un mediocre. Eso fue un error. Yo recuerdo con un economista que antes no era amigo, no, teníamos muchos conflictos porque siempre fuimos amigos. Ya no sé si las canas o que hemos llegado a entendernos. Recuerdo que en una cena, en las elecciones del 2008. No, 2000. Ok, 2000. Okay. Cuando compitieron el presidente Medina y el presidente Mejía. Hipólito, sí. Y me decía eso. Y yo le decía, tú estás muy equivocado. Hipólito es un hombre de un olfato y de un talento que le da a ese hombre que viene del campo, donde tiene un talento que se mete a la gente en el bolsillo. Yo no sé si usted llegó a ver los bolsillitos chiquitos, aquellos sí, donde se metía el menudo. Ay, Hipólito se mete a cualquiera en un bolsillito. Le puedo creer eso. Sí. En el ámbito local, pero también he visto que en América Latina el discurso del wokismo o el progresismo que retoma, entre otras cosas, no solo el tema de la discriminación, sino también el tema de la desigualdad económica. Es cierto, las estadísticas dicen que la desigualdad se está expandiendo, una disociación preocupante, pero en medio de eso hay un discurso en contra de esa desigualdad que tiene como blanco al rico y que lo pinta como el demonio por antonomasia. Yo siento que ese discurso tiene una repercusión social negativa porque no solamente crea víctima, y la víctima es un ente pasivo. O sea, si yo quiero ser víctima y me siento gratificado como víctima, lo que tengo que hacer es hacer nada para seguir siendo víctima. Pero también está el tema de la envidia y el resentimiento social. No sé si ¿cómo usted procesa ese discurso del progresismo que cuando habla de desigualdad lo que hace es demonizar al rico o al clase media alta? Monseñor de la Rosa y Carpio, que es mi gran amigo, dice: yo quiero muchos empresarios con dinero para que ayuden el país. Pero sin duda, muchas veces aquí se quiere denostar la figura del empresario. Se piensa que el empresario es malo. Primero se piensa que el empresario nace con una empresa y una riqueza debajo del brazo. No se piensa que ese es el fruto del trabajo de muchos años. Indudablemente hay diferencias sociales preocupantes. Precisamente hoy yo estaba dando una conferencia en ANGE y en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y mi mensaje final era de que había no solamente preocuparse por las redes eléctricas, sino crear redes sociales, porque no cabe duda que hay diferencias sociales y hay que admitir, indudablemente estos son unos meses que es difícil decir eso, porque la tensión política está muy alta, de que la República Dominicana es un oasis, de que la República Dominicana es un país sin tensiones sociales, de que la República Dominicana es un país que, a pesar de la pandemia, la crisis y todo lo que uno quiera, ha venido creciendo en los últimos 25, 30 años. Y se ha disminuido el nivel de la pobreza, pero todavía hay demasiado pobreza. Y las redes sociales, desgraciadamente, han aumentado esa diferencia. Porque ahora, en un celular, usted ve lo que otro come, lo que otro viaja, lo que otro hace, lo que otro disfruta y que usted no lo puede hacer. Entonces yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que trabajar. Peña Gómez decía que la paz social se paga, y eso es algo que nadie debe de olvidar, porque aquí, y yo lo recordaba esta mañana, cuando la pandemia, en nuestros celulares arriba decía quédate en casa, un mensajito que salía todo el tiempo. Pero yo siempre decía, hay mucha gente que no tiene una casa donde quedarse. Entonces, eso hay que trabajarlo. Yo trabajo en Hábitat para la Humanidad. Hábitat para la Humanidad es una fundación norteamericana a nivel global
que procura la construcción de viviendas y había un plan de 100.000 pisos, sustitución de 100.000 pisos de tierra por pisos de concreto. Y para mi gran satisfacción, ya ese programa en la República Dominicana se va a descontinuar, porque hoy apenas entre un 4 y un 5% de los dominicanos viven en un piso de tierra. Ahora el programa tiene que reenfocarse más hacia la construcción de viviendas y hacia el problema del agua, porque hay un 25% de nuestra población que en un mundo tan desarrollado como el que vivimos no tiene agua. Viene debate presidencial. Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández, pero ahora hay un debate previo al debate que plantea que los candidatos emergentes como Carlos Peña y está la joven de Opción Democrática y cualquier otro deberían también participar en ese debate. Su postura al respecto. Yo pienso que sí. ¿Debería Carlos Peña y demás participar también? Yo creo que sí. Indudablemente es un debate demasiado grande. No sé si dividirlo en dos, crear una diferencia entre los que sabemos que van a sacar muchos votos y los que son emergentes todavía. No podemos decirle partidos pequeños, sino emergentes. Pues está también la candidatura del cobrador. Ah, sí, Roque Payá también. No deje sí, a Roque, se va con un problema. Mala mía. No deje a Roque fuera, pero tal vez sería dividirlo en dos. Sería uno amplio y después que termine ese debate, uno entre los que las encuestas dan como punteros. El compromiso del empresariado dominicano con la Agenda 2030. Existe un compromiso del empresariado de toda la vida. Mi gran amigo José Singer, ex embajador de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, en una entrevista que le hizo un canal internacional la semana pasada, José decía algo muy interesante cuando comparábamos Haití y la República Dominicana. Y él decía, el éxito de República Dominicana, porque es cierto que República Dominicana ha tenido éxito, el que quiera decir que no, realmente está perdido en el espacio, es que cuando aquí hubo una revolución en el año 65, los empresarios dominicanos no se fueron del país, nos quedamos en el país, seguimos luchando, y cuando ha habido crisis, como fue la crisis del 94, los empresarios fueron parte de la solución. Cuando hubo crisis en el 2004, que se tuvo que crear la comisión de seguimiento, los empresarios fuimos parte de esa comisión. Entonces, en Haití no. En Haití los empresarios se han ido o a la República Dominicana, a Miami o a Europa. La clase que están en las universidades, que tienen un gran poder de comunicación en los Estados Unidos, haitianos de gran preparación, quieren resolver los problemas de Haití en Estados Unidos. Los problemas de Haití se resuelven en Haití. Aquí, como hemos hecho cada vez que ha habido una crisis. Hoy hablábamos precisamente sobre Monseñor Agripino Núñez y la importancia como mediador que tuvo Monseñor Agripino Núñez durante muchos años. Y todo eso es, ahora tenemos el Consejo Económico y Social, un ente de mediación entre la sociedad civil, el sindicalismo y los empresarios. O sea, eso es algo que no tienen muchos países. Yo di una conferencia hace 2 años en un almuerzo que daba Gabriel del Río, da un almuerzo que él le llama el almuerzo de la confraternidad. ¿Pero el sindicalista? Sí. Okay. Gabriel del Río, que es el presidente de la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista. Y ahí debía de haber alrededor de 1,000 sindicalistas en ese almuerzo. Yo invité a mi consuegro, que es salvadoreño, a que me acompañara. Y cuando él vio el tipo de relación que yo tenía con muchos de los sindicalistas, con los que conocía, porque indudablemente entre 1,000 yo no los podía conocer a todos, él me dijo, yo esto no lo puedo creer, porque eso no se da en El Salvador. Entonces, esa es la paz social de los dominicanos. Y esa es la parte de la responsabilidad que ustedes, que tienen la virtud de poder hablar todos los días en los medios de comunicación, tienen esa enorme responsabilidad. ¿Qué usted prevé que
podría pasar en mayo? Va a haber uno que gana. Siempre hay uno que gana. Yo como empresario siempre digo lo siguiente, que los empresarios le damos a todos los políticos, que en mayo votamos por el que más nos gusta. Porque definitivamente. Ok, interesante. ¿No? Y, pero, y en agosto estamos con el que ganó. Pero ¿qué hace un empresario, por ejemplo, que es, que los hay, que es amigo personal de Leonel, pero que tiene contrataciones de millones de pesos con este gobierno? ¿Y qué ha ocurrido en el pasado reciente, al menos como mito urbano, en el gobierno de Danilo, que hay un empresario que quizá usted conoce, que quebró o que lo hicieron quebrar porque su pecado fue el tema que él, con Leonel y Danilo, que fue en la casa de él, y eso después Danilo le pasó factura? Entonces, ¿qué hace un empresario hoy en día cuando ve que la lucha política no es que se da o que pasa a lo personal, pero que cada vez se están dando más duro, se están tocando más de fibras más sensibles? O sea, yo soy amigo de Leonel, estoy cobrando con este gobierno. O sea, ¿cómo se maneja un empresario así? ¿Qué hace? Cuando usted es amigo de uno, el otro tiene que entenderlo, porque usted es amigo del otro también. Lo que pasa es que uno está en el poder y otro está en la oposición. Pero usted sigue siendo amigo de todos. Pero tiene que repartir entre ambos, entonces. Bueno, usted reparte de acuerdo como usted entiende. Ser solidario con el amigo, sí, y ser solidario con el gobierno también. Ese, por eso yo le dije lo siguiente, y eso se lo aplico, eso lo aplica a eso que usted pregunta. El empresario le da a todos. En mayo vota por el que más le gusta, pero en agosto está con el que ganó. ¿Usted vota? Claro que voto. ¿Va a votar? O sea, por supuesto que sí. Bueno, gracias a Celso Marrancini por compartir sus parte de sus experiencias. He estado acá en Impolíticamente Correcto, en una conversación de poder que esperamos haya sido de claridad, o haya llevado claridad a la audiencia de esta plataforma. Gracias y en pie para el próximo.